ahí estamos graboteando. Y vamos a comenzar con... Bueno, esto es un poco lo que ya dijimos el viernes, ¿vale? Pero... ¿qué se materializa? A ver, vamos a ver. Esto ya lo dije el viernes. El viernes me preguntasteis que por qué no estábamos hablando de la noticia que decía que Microsoft quería llevar el Game Pass y a PlayStation y a Nintendo. Y efectivamente, ya os dije, digo, eso es mentira, las declaraciones oficiales no dicen eso, pero la prensa, ya sabéis cómo funciona la prensa, copy-paste, ¿vale? Y si pueden aprovechar una situación para hacer dos artículos falsos, lo hacen. Y efectivamente, ahora hemos tenido la respuesta de Phil Spencer diciendo que no tienen intención de llevar Game Pass ni a PlayStation ni a Nintendo, y es normal. ¿Que les gustaría a ellos? Hombre, claro que les gustaría a ellos, seguramente, pero no veo ni a Sony ni a Nintendo diciendo sí. Es bastante raro. Claro, es que es eso. Entonces, ya os digo, me cabrea mucho estas cosas porque al final esto es intencional, ¿vale? Esto no es un error de la prensa de ¡ay, nos hemos equivocado! No. Esto funciona de la siguiente manera. En internet se gana dinero por tráfico de visitas. Creas un artículo falso diciendo una barbaridad, generas un huevo de visitas y luego encima generas un segundo artículo desmintiendo la primera mentira que te habías inventado por tu putísima cara y vuelves a generar más tráfico. Por lo tanto, de una noticia falsa se crea pues una noticia monetizable y bastante monetizable además, ¿no? Es un poco pues ese concepto de cómo funciona internet, la monetización y por supuesto la poca integridad de los medios actualmente, ¿vale? Que es completamente lamentable. Pero efectivamente, Game Pass no le interesa. O sea, a ver, Game Pass no le interesa ni a Nintendo ni a Sony. Ellos cada uno quiere tener su tal. Y sinceramente, yo tampoco quiero que Microsoft entrara dentro de estas plataformas como un elemento casi de third party. Yo quiero que haya una competencia en la industria. Quiero que esté Microsoft, quiero que esté Sony, quiero que esté Nintendo. Y quiero que se genere competencia, porque eso nos lleva a tener mejores precios, mejor catálogo, más inversión. Y probablemente el consumidor gana, ¿vale? Así que ahí está. Claro, además es eso, PlayStation y Switch tienen sus suscripciones, que bueno, son... me parece, a mí personalmente me parecen bastante residuales, no te voy a engañar, comparado con Game Pass, pero bueno. ¿Cuál es el promedio de vida para Steam Deck? Lo bueno que tiene Steam Deck es que no tiene un promedio de vida, ¿vale? Porque es un PC, no es una consola. Entonces, obviamente, por hardware llegará un punto donde los juegos que salgan no se podrán jugar de ninguna forma. Cuando llegue ese punto. Pero los juegos, por ejemplo, AA o independientes, tú lo vas a poder seguir jugando. Porque no hay una caducidad como, por ejemplo, en las consolas, ¿no? Una videoconsola normal tiene un periodo generacional, luego uno intergeneracional, y cuando se acaba, la consola deja de recibir catálogo. Pero Steam Deck no. Steam Deck no es una consola. Por lo que, mientras un juego pueda funcionar a nivel de hardware, a nivel de requisitos, va a seguir funcionando. No hay un límite en el contexto de hasta aquí llega y no podrá jugar más, porque ya lo siguiente será para otra Steam Deck. No, no funciona así. Esto es un PC. Steam Deck es un PC con su sistema operativo y su potencia. Así que guay. Además es eso, le puedes meter servicios si te gusta, servicios en la nube, puedes hacer también streaming desde tu cuenta de Steam, puedes hacer mil cosas. Efectivamente, ejecuta retro, contenido actual. Es que es eso, es un PC. Es un PC. Y hay que tener la mentalidad de PC, que es la de siempre. Me compro un PC, da para lo que da, y a raíz de ahí tiro millas. Fíjate, lo de los rewards de Microsoft, no lo uso nunca, tío, lo de los rewards. No lo uso nunca y me gustaría usarlo, porque hay gente que se saca bastantes cositas con el tema de los rewards, de descuentos y movidas, pero no lo uso nunca. Me tengo que poner a ello, porque soy un desgraciado, nunca me fijo. Además,
Joder, hay gente, yo por lo que leo en Twitter y movidas, hay gente que saca, por ejemplo, un mando casi gratis o por ahí. O sea, movidas muy, muy tochas, ¿eh? Eso está bien. Sí, sigue estando. De hecho, lo que quitaron fue la suscripción del euro, ¿os acordáis, no? Y luego lo volvieron a poner, creo. Que yo ya os digo, para el tema de la suscripción de Ubisoft Plus, seguramente Avatar me lo juegue así, porque me da mucha pereza comprármelo, por si acaso. Ubisoft, si en un futuro me gusta, o sea, si me gusta, en un futuro cuando baje de precio me lo pillaré en Steam y fuera. Bueno, pues esta ya sabéis, lo dicho, gente. Estoy muy enfadado últimamente con los medios, las mentiras que sueltan son acojonantes. Ya lo comentábamos con el tema de otra cosa que hablamos la semana pasada, que también es que me enfadé. Y no paran, ¿eh? No paran. Pero bueno. Esto, cuidado. Cuidado, gente. Capcom confirma que trabaja en nuevos remakes de Resident Evil. ¿Eh? Oficial. La duda es, ¿qué va a hacer Capcom? ¿Qué va a hacer Capcom con esto? Yo me apuesta, yo lo voy a lanzar, ¿eh? Toca mojarse. Toca mojarse. No sé hasta qué punto... En los de Game Awards podemos ver algo. Igual es demasiado pronto. ¿Puede que anuncien algo? No lo sé. Es que con el Resident Evil 4 remake tan fresquete, no creo que ahora se metan en anunciar nada. Pero mi apuesta es... Fíjate, no voy a decir ni el 5 ni el 6. Yo voy a decir... Me gustaría Code Verónica, pero no creo que sea Code Verónica por tema de números. Así que yo voy a decir remake del 1 en formato... Cámara al hombro, tipo Resident Evil 2 Remake. Es mi apuesta. Mi apuesta completa. Creo que es demasiado pronto para hacer un remake del 5 o el 6. Creo que es demasiado pronto, más teniendo en cuenta que las versiones HD que hubo para... Creo que eran para la generación de Play 4, ¿no? Vendieron poco, no vendieron mucho. Los originales vendieron mucho, pero las remasterizaciones o las versiones HD no vendieron tanto. Yo no creo que haya que tengan ahora en mente hacer uno del 5 o el 6, ¿eh? Code Verónica es el que más se lo merece, yo opino igual, Code Verónica es el que más se lo merece, pero por números no lo veo. Ojalá me equivoque y diga Capcom, vamos a traer Code Verónica, pero yo personalmente me veo más haciendo un remake del primero, ¿eh? Habrá un Resident de servicio, ¿eh? No, por favor. Dejemos los juegos como servicio fuera ya, ¿eh? Igual no se hacen un Survivor o algún Code Verónica, o sea, un Code Verónica, un... ¿Cómo se llaman, tío? Ah, los online, los Outbreak. Molaría, ¿eh? Joder, remake del 7, ya estamos... Dejemos que los juegos envejezcan, ¿eh? Un poquito. Ahora todo el mundo quiere Naughty Dog aquí. ¡Qué barbaridad! Veremos, gente. Y se publicó el primer tráiler, gente, de Fallout. Tráiler, ¿eh? No imágenes. Tráiler. Un remake de Village, ¿te imaginas? No tendrían vergüenza, ¿eh? No tendrían vergüenza. Por cierto, Resident Evil Village en Steam Deck a 60 FPS. Es que alguien me mate porque es una barbaridad. Locurísimo. Me ha gustado mucho el tráiler. No sé si la habéis visto, lo vamos a poner un poquito de fondo, no sé, espero que no me metan ahí un sopapo, pero lo vamos a poner un poquito de fondo, sin audio, porque sin audio me lo tal. Y debo decir, a ver, hay riesgo de que esto sea una mierda, por supuesto que sí, pero el tráiler a mí me ha gustado mucho. A mí el tráiler me gusta mucho, parte de la estética del 4, parte de la narrativa del 4, en muchas cosas, porque la estética es puramente del 4, de hecho habéis visto el refugio y todo. Es el 4, básicamente. Fallout 4, me refiero. Y todo lo que se ve... Mola. Cómo se nota que acaba de salir del refugio, ¿eh? Cómo se nota cuando pasa el cardo ese giratorio y se queda la otra así. Se nota que es la primera vez que sale del refugio. Eso mola. Va a tener su comedia, porque de hecho Fallout es muy comedia en muchas cosas. Y mira los Vertibirds, ¿eh? Los Vertibirds de la Hermandad del Acero.
hay mucha fidelidad estética. Mucha fidelidad. Yo pensaba que iban a tener, o que se iban a tomar como más libertades. Y estéticamente, mira las armaduras, hay el perrete. Esta ciudad que no sé cuál es. Es que igual es, bueno, igual es una ciudad. Yo creo que viendo al pavo, que ahora se pone a matar a todo el mundo, igual es Paradise Falls. ¿Puede ser Paradise Falls? Este me de, este con un solo ojo. Tiene muy buena pinta, tío. Tiene muy... Mira, ya guay, eh. Tiene muy buena pinta. Ah. Se nota que han puesto dinero, eh. Se nota que han puesto pasta. Y eso es muy importante. De momento estoy contento con lo que hay. Por supuesto queda mucho por ver, pero gente, de momento guay, ¿eh? Top recomendaciones de 2022. Mi top de top 10 2023. Será prontito. Cuando salgan los sanguinarios también. Es que sí, es que me gusta mucho que eso, que han mantenido mucho la estética, tío. Es la del 4. Que a mí ya sabéis que Fallout 4 no es que sea santo de mi devoción. Me gusta mucho más el 3 o New Vegas. El 4 tiene elementos que no me gustan nada como videojuego. Como RPG, sobre todo. La servoarmadura la odio con todas mis fuerzas. Es lo peor que le han metido a la saga para mí. Esa servoarmadura que es un tanque, no me gusta nada. Estéticamente me gusta. No me gusta a nivel de funcionalidad. Porque rompe el juego, básicamente. Pero bueno, veremos. Veremos qué tal va la cosa. Y se publicará el 12 de abril. Yo tampoco la cogí. Yo cuando jugué al 4, tampoco usé la servoarmadura. Ya, el Dragon Quest, Malfesto, me ofrecieron clave, pero les dije que no, porque es que a mí las vertientes secundarias de Dragon Quest nunca me han gustado mucho, la verdad. Yo soy de las entregas numeradas, pero sí que he visto así con rollo Pokémon y tal. A ver, no sé. Igual más adelante le doy un poquito la oportunidad. Ya veremos. De momento va a salir el día 14. Sale Cookie Cutter, que le tengo muchas ganas. Y que no lo puse en la lista de lanzamientos, tío. Me dio mucha rabia no ponerlo, ¿eh? Se me olvidó. Y es uno de los juegos que más quiero de este diciembre. Pero no me acordaba que salía. Es que no me acordaba. Me han contactado y todos los desarrolladores, tío. Me dicen, oye, Delerion, estamos ahí pendientes de que la editora mande claves, no sé qué. Si te hemos apuntado, si te llega, no te garantizamos, pero igual te llega. Y yo, vale, digo, joder, qué putada no haberlos puesto en el vídeo de lanzamientos, ¿eh? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, gente? Y pasamos a hablar ahora de una noticia que me ha hecho bastante gracia, pero no vamos a enseñar filtraciones. Ya sabéis que es política de la casa, ¿de acuerdo? No me gusta enseñar filtraciones. Pero se ha filtrado un vídeo muy chiquitito de GTA 6, ¿vale? A escasos días del tráiler, como que sale mañana. Pero aquí lo que me ha hecho gracia es de dónde proviene la filtración. Porque la filtración proviene del hijo del director creativo de Rockstar, ¿vale? Tendría en su casa el padre, tendría ahí el curro, y de repente el hijo estaba ahí con el móvil grabando, el hijo de la gran puta, y de ahí proviene la filtración. Ten hijos para eso, ¿eh? Ten hijos para eso. Pues, hostias, parece una chorrada. Es del amigo del hijo, del amigo del hijo era, es verdad, del amigo del hijo, ¿eh? Esto es jodido porque, quiero decir, puede parecer una tontería, pero a nivel empresarial estás filtrando un producto cuyo desarrollo ha costado muchos millones, ¿vale? Aunque sean videojuegos y pueda parecer una broma, hacer esto te puede meter en un lío, pero en un lío bastante, bastante grande, ¿eh? Bastante grande. Bueno, tú imagínate, ¿eh? Tú imagínate. Joder.
cojo al niño y le pego un balón, le meto una leche, que vamos, lo pongo de portada al GTA 6. Digo, grábame pegándole una paliza al niño y lo pones de portada para GTA 6. Porque vaya tela, ¿eh? Vaya tela, tío. Pero es muy, muy jodido, muy jodido, ¿eh? Sí. A ver, al final la filtración también hay que decir que no es nada. O sea, yo he visto, porque por la noticia, y es un vídeo de 2 segundos que aparece ahí, pues un plano de lejos de la ciudad y tal, y ya está. Quiero decir, no tiene más, ¿vale? Es una chorrada. Pero es... Cuidado con esas cosas porque... Uf, uf. Al niño le habrá caído un guantazo. Le habrá caído un guantazo. Que era, es verdad, el amigo del hijo. Es que yo he leído en algunos sitios que era el hijo y en otros que era el amigo del hijo. Y digo, no sé. No sé quién, pero vamos. Si yo tengo un hijo y me hace eso, lo tiro por la ventana. Sí, es una grabación de mierda. O sea, no se ve... Que podrías decir que es fake y ya está, ¿sabes? Pero bueno. Cositas, cositas, ¿no? Cositas. A ver, es tentador, ¿eh? Tú imagínate que eres un niñato, que eres un crío, eres un chaval, no sé qué años tendrían. Y tienes a tu disposición la oportunidad de enseñar el juego que está esperando todo el planeta desde hace 800 años. Con la mentalidad de crío, que todos los chavales son gilipollas por definición. Lo hemos sido todos, todos hemos sido gilipollas. ¿Eh? Ahí hay algo que tira de ti, ¿eh? Puede tirar de ti. Pero en fin. Y pasamos un poquito a hablar de Cyberpunk. Esto no lo comentamos el otro día porque estaban en directo todavía cuando nosotros acabamos. Y han puesto, bueno, van a poner el día 5 de diciembre, que es cuando sale la edición esta definitiva, el último parche, que es el 2.1. Y añadidos interesantes, ¿vale? El metro, por fin hay metro, que esto le ha gustado a mucha gente. Pero no es una de las... bueno, de las grandes prioridades, porque yo creo que hay cosas más interesantes. Aquí, por ejemplo, se pueden ver el tema de accesibilidad, pero bueno, se van a incluir más carreras, ¿vale? Habrá carreras, sabéis que si no habéis jugado, bueno, hay una, por evitar spoilers, ¿no? Pero hay una misión que se divide en varias misiones que haces carreras con el coche. Pues aparte de esa misión, luego va a haber carreras en general, ¿vale? También va a haber más opciones para hacer cosas con los personajes follables. Romanceables, es la palabra que usa la gente. Pero bueno, ya sabes. A Panam, desde que la vemos, dices, a ver, aquí vamos a lo que vamos. Pero va a haber como opciones, ¿no? De movidas, de citas y cosas así para darle un poquito más de vidilla. Y él, aparte va a haber nuevos coches. Han modificado el combate contra bosses. Que eso está muy bien, porque hay bosses que son bastante malos. De hecho, uno de los, por evitar spoilers nuevamente, hay uno de un boss final que es un coñazo como combate. Pues todo eso lo han cambiado, ¿vale? Para que sea mejor, para que esté mejor hecho. Y según he leído, pero esto no lo sé seguro, como que habrá un cierto sistema, entre comillas, de karma con las facciones. Como que si tocas mucho los huevos a las facciones, te pueden llegar a enviar gente a matarte. Habrá que ver. Habrá que ver, ¿eh? Pero joder. Ya podían haber avisado, sinceramente, de que iban a hacer este parche. Porque yo me jugué recientemente el juego con Phantom Liberty y me hubiese gustado jugarlo. Que seguramente me lo volvería a jugar, quiero decir. No tengo ningún problema. Es un juego que me encanta. Pero CD Projekt, ya, ¿vale? O sea, no me saque más parches. Saca este, deja tranquilo jugar. Pero bueno. Además, sí, empecé se goza mucho, ¿eh? Yo he jugado a Cyberpunk en todas las versiones. Lo tengo en Xbox, lo tengo en PlayStation. Pero empecé... Es una locura, tío. La verdad que sí. Si va el actor de voz de Kratos a los premios, ¿puede haber un DLC o expansión de Ragnarok? Hostia, pues... Si va, por algo irá, ¿no? También es cierto, ¿eh? ¿Lo han invitado por los memes o lo han invitado porque realmente hay alguna cosilla? Puede ser, puede ser. La verdad que estaría interesante. Ya veremos. Tengo muchas ganitas de ver la ceremonia, tío. Muchas ganitas. Y hablando de la ceremonia, tenemos también a Sega...
Que Sega se ha puesto un poco, ¿eh? Sega anticipa un gran anuncio en The Game Awards 2023. Nueva era, nueva energía. Son capaces de anunciarte un Sonic y romperte la ilusión. Digamos que han enviado como invitaciones a algunos streamers tochos americanos, diciéndoles que se aseguren de estar retransmitiendo el evento. ¿Qué podríamos esperar de Sega que no se ha visto ya? Sinceramente. Porque, que, bueno, ¿sería alguna cosa nueva? Una Dreamcast, no sé. ¿Os imagináis que Sega vuelve? Joder, sería la hostia, ¿eh? A ver, se la pegaría tremenda, pero la verdad que se muro muy buenas. Una Dreamcast Mini. Lo que pasa es que ya dijo Sega que la Dreamcast Mini sería muy cara. Jet Set Radio Collection, ¿eh? No sé, si han dicho esto, alguna cosa, yo creo que algo nuevo será, alguna cosa más tocha. Pero de momento no hay datos, ¿eh? Mira, dice el Dorito, yo no, a mí no me ha llegado la carta. Bueno, el Doritos, que por cierto, ¿visteis lo que hizo el cabrón del Doritos con el tráiler del GTA? Yo me quedé de piedra. Lo puse por Twitter. O sea, no se puede ser más cabrón. Pero ya te enfadas, tío. O sea, es que te enfadas. Como sabéis, el tráiler de GTA sale el día 5, no está dentro de los The Game Awards, ¿no? Y eso estoy seguro que al Doritos le ha tenido que joder mucho. Entonces, ¿qué hizo el perro? Mandó un correo diciendo que, oh, el tráiler de GTA se publicará el día 5 y recordar que el día 7 los The Game Awards. Y todo el montaje del email, de cómo estaba hecho, daba a entender a la peña como que él era responsable también del tráiler de GTA 6. O sea, se quiso poner la medalla del tráiler, pero no ha colado, ¿vale? O sea, todo el mundo ha dicho, ande vas, tío. Todo el mundo le ha dicho, pero ande vas, qué mal has quedado ahí. ¡Oh! Es que es horroroso, ¿eh? Ahí me enfado, tío. Lo que pasa que, fíjate, lo de Code Verónica, he leído a gente que dice que está confirmado y luego he leído también a insiders que dicen que es una tontería. Entonces ya veremos. Jeff está muy mal, ¿eh? A Jeff hay que bajarle un poco del pedestal porque, no, en serio, lo del tráiler es durito, ¿eh? Lo del tráiler es duro. Estoy seguro que estuvo negociando. No pudo. No pudo. Le dijeron los de Rockstar. No, 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 no. Esto nos lo guisamos y nos lo comemos. Y va el cabrón y dice, sí, pues me voy a apropiar. Es un expropiador, ¿eh? Es que, qué cabrón. No tiene vergüenza. Yo cuando vi lo del email, dije, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Hay que quererlo y odiar a este señor, ¿eh? Es maravilloso. Buah. Cómo se quiere a sí mismo, ¿eh? Cómo se quiere a sí mismo y cómo quiere que todo el mundo le quiera. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! Yo le amo y le odio al Doritos. Tengo un poco esa sensación porque admito y reconozco sus méritos, que son muchos, pero cuando se pasa de listo, le pegaré un guantazo. Oh, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y hablemos un poquito de Starfield, gente. Desde esta noticia es un poco realmente lo que dijimos en uno de los vídeos cuando estuvimos hablando sobre la prensa y el número de jugadores de juego single player. Y recordemos que Starfield todavía no ha publicado las herramientas oficiales de mods. Que esto yo creo que va a ser muy interesante. Porque si Skyrim a día de hoy se juega por el tema de los mods, como bien sabemos, hostias, en Starfield se pueden llegar a hacer cosas muy tochas, ¿eh? Una cosa que me hace ilusión de los mods de Starfield es la creación de presets, o sea, de... no de presets, perdón. De nuevas bases o nuevas cosas para meter en los planetas, como contenido aleatorio, más variedad de bases, criaturas, o sea, hasta donde la imaginación te alcance, ¿no? Y es que precisamente creo que Starfield es un juego muy, muy modeable. O sea, puedes hacer ahí cosas muy tochas, pero tiene que salir las herramientas oficiales que saldrán en el año que viene, ¿vale? A principios de 2024 saldrán. Hablando de Bethesda, también estamos esperando el parche
de nueva generación para Fallout 4, que nunca más se ha vuelto a hablar de ello, pero recordemos que lo estaban haciendo, es oficial. De hecho, la PR de Bethesda lo comentaba. Y ya veremos. Entiendo que en 2024 irán llegando las cosillas. Ya, es que lo dijeron hace mucho, ¿eh? Lo del parche de Fallout 4, creo que cometieron un error, porque lo dijeron hace demasiado tiempo. Y es como que lo comentaron y todo el mundo, ¡bien! Y ha pasado muchísimo tiempo ya. Y como que se nos ha desinflado un poco el ciruelillo, ¿no? Pero bueno, ya veremos. A ver, a mí Fallout 4 es que tampoco me gusta mucho. Que por cierto, hablando de Steam Deck, sin que nadie haya hablado de Steam Deck, Fallout 3 y Fallout New Vegas en Steam Deck van perfectos. Vaya vicio jugar esos juegos en Steam Deck, ¿eh? Es lo que me faltaba a mí. Poder jugar a Fallout 3 en Steam Deck. Eso sí que es un juegazo, ¿eh? Ojalá se vea algo de Silksong. Una fechita ya bien puesta, ¿eh? Una fechita, ¿eh? Son juegos prehistóricos, pero también muy mal optimizados, ¿eh? Cuidado, o sea, no subestiméis que a día de hoy jugar a Fallout 3, por ejemplo, en PC sigue teniendo problemas. Pero la verdad que va guay, ¿eh? Va muy bien, que es cierto, pero son mundos abiertos, ojo. Fallout 4 VR me gustaría probarlo, sí. Pack, es que el Fallout 4 es que me gusta tan poco como videojuego, tío. Me gusta tan poco. Ese Dani pedazo de suscripción, 20 mesazos. Muchísimas gracias, grande. Vamos a continuar un poquito, que ya estamos acabando. Y buena noticia, de hecho, curiosa noticia, gente. Baldur's Gate 3 es un juego que ha sido acabado por mucha gente, terminado por mucha gente, lo cual me llama la atención poderosamente. ¿Sabéis que un videojuego, yo creo que independientemente de su calidad, cuando es muy largo, normalmente es cuando menos gente lo termina? Esto siempre ha sido así, ¿no? Por mil razones. Pero parece que Baldur's Gate 3 lo ha jugado y terminado mucha gente. Y eso me parece, la verdad, una cosa muy, muy importante. A ver, a nivel de datos, lo ponían un poco por aquí, pero que es todo así como muy... 1,3 millones de jugadores han completado Baldur's Gate 3. Está bastante bien esto, ¿eh? Es que, a ver... Sí, es un... Sobre todo en PC, sí. Principalmente, ¿eh? Pero también os digo que normal. Porque te engancha de una forma Baldur's Gate. Mi única queja tal vez sobre el juego sea que el acto final, ¿vale? El último acto, igual pierde un poco de fuerza en ciertos tramos en comparación con el resto. No, no hago spoilers, ¿eh? Pero vamos, a mí me parece el mejor juego de este año. Ya os aviso, Baldur's Gate 3 es mi goti, ¿eh? Spoiler, es mi goti. Y me parece una maravilla. Además, es un título que, por mucho que digas, ya me lo he pasado, vas a volver a jugar dentro de X tiempo y tu aventura va a ser tan diferente por todo lo que pasa, por cómo funciona el mundo, que es una auténtica maravilla. Pero vamos, increíble. Me alegro mucho de que le haya ido bien, me alegro mucho de que la gente lo esté disfrutando y tengo ganas de ver lo que esto implica para los CRPGs, porque es muy importante para el género, ¿vale? Un género que hasta ahora, en estos últimos años, había estado muy olvidadito, con grandes juegos, eso sí, que hay grandes CRPGs, por ejemplo Atom, que es un juego que poca gente conoce, pero que a mí me gusta mucho, y joder, esto le viene al género que flipas. Ahora muchos desarrolladores van a decir, es el momento de meternos a hacer un buen CRPG. Sí, sí, es un nicho entre nichos, ¿eh? Es que es una barbaridad, pero bah, me alegro un montón de lo bien que le ha ido. Y tenemos tráiler doritero, ¿eh? De los Game Awards. Vamos a ver un tráiler doritero. Espérate. Hostia, no he jugado a Star Wars, tío. Lo tengo, el Star Wars este, pero no lo he jugado. Como salió como el culo, dije, lo voy a dejar, lo voy a apartar y voy a esperarme y tal. No lo jugué, amigos. La serie de Last of Us me gustó mucho, la verdad. Bueno, queda por ver.
Que ponga World Premiere, ¿eh? Si no pone World Premiere, no es el auténtico. Tears of the Kingdom también es un juegarral. Dave the Diver y la polémica, ¿eh? Dave the Diver y la polémica. Es que vaya año que hemos tenido, ¿eh? Vaya año que hemos tenido, porque no tiene ningún sentido, tío. El remake de Resident Evil 4 también es una... Alan Wake 2, es una pasada, tío. La batería de la deck depende mucho del juego. Por ejemplo, con Resident Evil 2 Remake, con todo a tope, ¿vale? Con una configuración bastante, bastante exagerada. Creo que eran unas 3 horas, me parece, o 2 horas y pico. Es que lo tengo apuntado para el vídeo. Y, por ejemplo, con un juego como Inside, eran 5 horas o por ahí. Depende mucho del juego. Si no estuviese... Sí, si no estuviese... O sea, para mí, Alan Wake 2 y Baldur's Gate 3 son lo mejor de este año. Con mucha diferencia, además. O sea, mucha, mucha diferencia. El DLC de Resident Evil 4, qué maravilla, por cierto. El de Separate Ways, ¡guau! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Guau! Es que es... Y, bueno, el remake de... Me ha gustado a mí más personalmente el remake de Dead Space que el de Resident Evil, porque el juego me gusta más. Me gusta más Dead Space que Resident Evil 4. Pero sí, o sea, ha sido un año maravilloso, tío. Ha sido un año muy, muy bueno. Me alegro un montón, de verdad. Y espero que el siguiente año sea más tranquilo, ¿eh? ¿Vale? Por favor, el siguiente año, un poquito más de pausa. No nos matemos tanto. A mí Final Fantasy XVI me ha gustado. No va a estar en mi lista. Final Fantasy XVI no va a estar en mi lista. Porque si bien me ha gustado mucho la historia... El contenido secundario me ha lastrado mucho. Me ha lastrado mucho. Este sí que ha sido uno de los mejores años de la historia del videojuego, ¿eh? The Walking Dead Destinies es mi GOTY. Completamente. Spider-Man 2. A mí Spider-Man 2 también me gustó mucho, pero bueno, ya os digo, va a haber mucha... Ya veremos las listas, ya veremos los GOTYs, queda mucho por ver. Y terminamos con esta noticia que os va a sorprender. Al menos a mí me sorprende y por una razón. Crisis 4 no está cancelado y Crytek actualiza el estado de su conocida saga Shooter. Se me había olvidado completamente... Completamente que estaban desarrollando Crisis 4. No me acordaba, os lo juro, para nada. No me acordaba para nada de que Crisis 4 lo estaba haciendo alguien. Pero, ok, ¿eh? Se anunció hace casi 2 años. Es que no me acuerdo. Ah, es verdad, me acuerdo ahora cuando se anunció. Ahora que lo estoy diciendo, me acuerdo. Buah, cómo se me ha ido, ¿eh? Ya os digo, era como... Ok. Pues vale, pues que sí, que se anunció y que sigue en desarrollo. Es que no me acordaba, ¿eh? No me acordaba para nada, lo siento mucho, Crisis. Hay demasiados videojuegos, Crisis, como para acordarnos de juegos que se anuncian hace 800 años sin ningún tipo de material visual, lo siento. Las cosas son como son, es lo que hay. Es lo que hay. Esto es verdad, ¿eh? Es una consecuencia... de lo que tenemos ahora en el mundo de los videojuegos, porque antes te anunciaban un juego medianamente importante y te acordabas, pasarán los años y tal. Ahora ya, con juegos así un poquito te lo dicen y se te olvidan, porque hay tantísimo juego y tanto desarrollo que ya es que no te da el cerebro para acordarte de todo. Pero bueno, oye, me alegro. Kingdom Come 2 ya veremos. Porque está llovido mucho también. Ya veremos qué tal va la cosa. Pero bueno, de momento, gente, esto es todo lo que tenemos hoy, ¿de acuerdo? Un lunes escuetito, como digo siempre.
tenemos muchas cosas que esperar. Little Devil Inside olvidados, ha desaparecido, no sabemos qué ha pasado con ese juego, pero bueno, mañana seguramente haré vídeo del tráiler de GTA, haremos unas impresiones, no sé si las haremos en directo, igual las hacemos en directo, que ya veremos, a ver un poquito cómo va el tema de horarios. Y el siguiente día, impresiones de Steam Deck, y por la noche, Doritos. Así que nada, gente, un abrazo muy grande a todo el mundo, muchas gracias por estar aquí conmigo compartiendo este ratito, y nos vemos mañana, bueno, mañana luego en el canal, y mañana también por el canal, y después en directo. Chao, chao, gente, un abrazote, bye bye.